Vamos a leer el verso 16. ¿Lo tiene, mi hermano? Gloria al nombre de Jesús. Verso 16. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Yo quiero que entre a la presencia del Señor en esta noche. Dele gracias al Señor y abra su boca en esta hora. Padre, te damos la gloria en esta hora, Dios. Nos unimos como iglesia, nos ponemos de acuerdo, Dios, para entrar e invocar tu bendita y gloriosa presencia. Levanta tu voz, iglesia, levanta tu voz y habla con Dios. Pídele al Señor que hable a tu alma y a tu corazón. Oh Rey, invocamos su nombre en esta noche. Pedimos que el Espíritu Santo pastoree a la iglesia. Dios, no sirven de nada las palabras del hombre, van y vienen, Dios, pero su palabra permanece para siempre. Las obras del predicador no sirven de nada, Dios, si usted no se mete en el mensaje. Pedimos que su gracia se derrame en esta noche, que su presencia pueda fluir y pueda traer bendición, Señor, a todos los que estamos congregados en este lugar, que los que están allá afuera, Dios, que no pudieron entrar al espacio, puedan concentrarse ahí en la presencia de Dios, puedan entrar a la comunión con tu espíritu y con tu palabra. Pedimos que rompas cadenas, que quiebres toda obra del diablo, para la gloria de tu santo nombre, Rey eterno, para gloria tuya, Dios. Pedimos bendición de lo alto en esta noche. Exalta tu presencia. Alguien puede alabar la presencia del Señor en esta noche. Exalta, exalta la presencia de Dios en esta noche. Espíritu de Dios, queremos de tu gracia, queremos de tu bendición en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios, por cada corazón y por cada vida. Solo usted sabe cómo está su iglesia y qué es lo que necesita. Hable conforme a la necesidad, conforme, Dios, a tu omnisciencia. Habla, Dios, a cada caso, a cada situación y a cada vida, para gloria de tu santo nombre. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu misericordia. En el maravilloso nombre de Jesús, encomiendo mi vida en tus manos y a esta congregación que está en este lugar para oír tu palabra. Abre el corazón y el entendimiento en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, Dios. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya saludo al que tiene la par, hermano, no le habla. Dele la manita y apriétele la mano. Los cristianos nos hablamos, ¿ve, hermano? Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Dígale ahí al que tiene cerca, las sombras se quedan atrás. Las sombras se quedan atrás. Ese será el mensaje de esta noche. Las sombras se quedan atrás. Colosenses era una iglesia, hermano, que brotó del ministerio de Pablo, pero no fue fundada por él de manera personal. La iglesia de los Colosenses fue fundada a través de uno de los discípulos de Pablo llamado Epafras. Usted lo va a encontrar ahí en la misma carta. Pablo menciona el nombre de este fiel ministro de Cristo, dice Pablo. Y esta iglesia estaba atravesando, hermano, problemas o luchas de carácter doctrinal. La Biblia dice que habían griegos que estaban difundiendo herejías en contra de Cristo en esa zona. Y la salud espiritual y doctrinal de la iglesia peligraba en aquel entonces. En aquel entonces se estaba levantando los inicios o los albores de la herejía famosa de ahora en día,
que le llaman gnóstico o gnosticismo. En aquellos entonces estaba formándose. Ellos decían que Jesús no era ni del todo hombre, ni tampoco era del todo divino. Ellos querían asesinar el área divina de Jesús y asesinar la doctrina de que Jesús tiene una perfecta humanidad. Sin embargo, Pablo en esta carta hace hincapié en todos los puntos que enseñaban las herejías de los gnósticos y comienza a decir a los colosenses que nadie los engañe con huecas y vanas filosofías y todo lo que les quieran meter en la cabeza. Sepan que en Cristo habita la plenitud de la deidad. Él es Dios con letras mayúsculas. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Y este mismo Pablo escribe la carta y les dice que Jesús como hombre murió en la cruz y con sangre humana redimió a la iglesia y a todo aquel que crea del pecado y de la condenación eterna. Atacar la humanidad de Jesús es grave. Si Cristo no era humano, entonces su sacrificio no sirvió de nada. Era un hombre el que entregó al mundo el pecado y era un hombre el que lo tenía que rescatar. Pero la Biblia es real y la Biblia dice que Cristo fue nacido de mujer, vivió como hombre, murió como hombre y como hombre le dio la vida eterna y la salvación a todo aquel que crea. A su nombre. También habían judíos que estaban hostigando a la iglesia y la estaban leudando con mandamientos y doctrinas de hombres. Judíos que eran extremadamente legalistas y que podría decirse que eran pseudo cristianos. Con esto le digo que solo tenían el nombre de cristiano, pero no eran nada, eran impíos. No eran salvos, no eran nacidos de nuevo. Y la Biblia dice que estaban queriendo llevar a los colosenses a un punto en el que ellos sintieran lo mismo que llegaron a sentir los creyentes de Gálatas o de Galacia. Dice la Biblia que les querían poner el yugo de esclavitud encima. ¿Qué significa esto? Los querían obligar a cumplir toda la ley de Moisés, todo el decálogo, todos los mandamientos, todos los rituales, todas las fiestas. Querían que estos cristianos, que de verdad eran cristianos, se sometieran a todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Así que Pablo toma su pluma y va a desbaratar la herejía diabólica que se está moviendo en la ciudad de Colosas. Pablo ahora toma autoridad como apóstol y comienza a escribir esta carta que en sus 4 capítulos revela que el Cristo en el que ha creído la iglesia no es un Cristo cualquiera, es un Cristo sublime, lleno de autoridad, lleno de gloria y de majestad, todo suficiente para el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y sin embargo, la palabra de Dios enseña aquí, hermano, que después de que Pablo escucha las herejías que se están moviendo, él se pone presto a despertar a la iglesia de Colosas. Pero toma un ejemplo gráfico el apóstol Pablo y lo hemos leído en el final del versículo 17. Pablo va a fundamentar su enseñanza con un ejemplo práctico y básico. Él dice que hay sombras. Todo lo que le querían enseñar a la iglesia de Colosas eran simplemente sombras de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, dice Pablo. Usted sabe lo que es su sombra. Su sombra al final de cuentas no sirve para nada, hermano. ¿Está aquí? En el sentido de que comparándolo con su cuerpo va mucho más allá en importancia y en valor que su propia sombra. En algún momento las sombras del Antiguo Testamento sí valieron, pero simplemente para señalar cosas que estaban por cumplirse y que hoy en día, en la era neotestamentaria,
testamentaria ya se cumplieron desde que el Hijo del Hombre se encarnó, apareció y vivió entre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y quiero fundar mi mensaje en las sombras, o a las, ¿cuáles eran las sombras a las que se refería el apóstol Pablo en esta carta? Vea por favor el versículo 16. Si a alguien no le cuadra mucho leer la Biblia, le voy a caer mal. Pero que Dios le bendiga. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Miren cómo Pablo introduce el tema y cómo va a hacer diferencia entre Jesús y las creencias de los legalistas, o como se les llamaba también, judaístas. Quiero que primero veamos una de las cosas que en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Uno de los temas más arraigados a los que los judíos se apegaban a como pudiesen con todas sus fuerzas era la famosa circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, en acto literal era agarrar a un niño judío recién nacido de 8 días, llevarlo al templo, cortar el prepucio de su parte genital. No hay problema al decir esto, no tiene por qué sentirse mal la iglesia, porque esto está escrito en la Biblia. Esto era la circuncisión. Lo explico para que a nadie le quede duda. Tomaban a ese niño, le cortaban la parte del prepucio de su parte genital y con esto le circuncidaban. Esto era literalmente la circuncisión. Sin embargo, hermano, no solo quiero decir qué era la circuncisión. Hay algo serio aquí, y era el concepto que tenían los judíos acerca de la circuncisión. En primer lugar, los volvía gente arrogante, gente orgullosa, soberbia y jactanciosa. Gente altiva. Un judío se enorgullecía de su famosa circuncisión. Ellos podían ver a un gentil y lo tenían por perro, por cerdo y por inmundo. Para los judíos, un gentil no valía nada. Si acaso quería valer algo, entonces que aceptara la doctrina judía, que se circuncidara y que adoptara todo el discipulado para poder ser lo que supuestamente eran los judíos. Ellos, en este tema de la circuncisión, se llenaban de un orgullo y de una justicia carnal. Se lo voy a decir en palabras prácticas. Se creían la gran chulada, los grandes santos, los grandes rectos. Creían que la circuncisión les volvía ultra santísimos, y que por ser circuncidados en ellos no había pecado. Por eso ellos se sorprendieron cuando Cristo en el capítulo 8 de Juan les dice: si creéis en el Hijo, entonces seréis verdaderamente libres. Y ellos brincaron con gran orgullo preguntando: pero si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros nunca hemos estado en una situación como los gentiles. El problema era que ellos eran circuncidados en la carne, pero por dentro seguían siendo los mismos pecadores de siempre, y no había habido una transformación espiritual en sus vidas. Alabado sea el Señor. Ellos eran menospreciadores. Se lo voy a aplicar a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cómo podría cumplirse esto en la iglesia? Bueno, en el judío estaba la circuncisión, que era obra de manos en la carne. La iglesia en algunas ocasiones cae en el mismo problema que estaban cayendo los colosenses: creer que por lo externo ellos son lo que en realidad no son. Creer que un vestuario, una mantelina, una señal de autoridad, como le llama la Biblia,
que por esas cosas ellos son verdaderamente rectos y santos delante de Dios. Sin embargo, para ser rectos, hermano, o para ser claros, posiblemente las mujeres cristianas no se maquillan, no se depilan y tantas cosas en las que no me quiero meter, porque son cosas que ya ni se le deberían de mencionar a la iglesia. Que la iglesia ya debería estar fundamentada. Pero a veces una mundana es más sincera para consigo mismo que aquella cristiana que por fuera se ve bien, pero por dentro anda mal. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en realidad, y aquí quiero llegar, ¿cuál era el simbolismo de la circuncisión? La Biblia dice en Romanos capítulo 4, verso 8 y 9, dice la Biblia que cuando Abraham creyó a Dios, en el momento en el que Dios le dijo, entrégame a tu hijo, y Abraham aferró toda su fe, y el libro de Hebreos da testimonio y dice que Abraham estaba totalmente seguro que aunque Isaac muriera en aquel sacrificio, Dios era poderoso para levantarlo. ¡Amén! Pero que cumpliría la promesa de que en Isaac le sería llamada descendencia, dice la Biblia. Entonces, Abraham, cuando creyó a Dios, no era circuncidado, dice Pablo. Y eso llama la atención. Y cuando Dios vio que Abraham creyó, esta fe le fue contada por justicia, dice Pablo. Y como señal de la justicia que se recibe por fe, no por obras, le fue dada la circuncisión. Como un sello, dice la Biblia. Como una señal. Entonces, este era, hermano, el significado o el simbolismo de la circuncisión. Sin embargo, los judíos consideraban que porque su prepucio estaba cortado, ellos estaban separados del mundo, separados del pecado y separados de la gentilidad. Eran separados de todas las demás naciones y que eran un pueblo totalmente consagrado. Sin embargo, todos conocemos los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, cómo le jalaron el aire a Israel y cómo le restregaron su pecado en la cara y cómo le demostraron que aunque tenían la circuncisión, sin embargo, no honraban ni obedecían a Dios. Ahora, ¿cuál era la sombra aquí? Y aquí es donde Pablo fija su mensaje. Dice, a ustedes colosenses les están diciendo que se circunciden, que no es necesario solamente, que no es suficiente solamente creer en Cristo, que se necesitan cumplir otros requisitos para poder entrar al cielo y al reino de la gloria. Pero tengan cuidado, les dice Pablo, porque la circuncisión hecha a mano no cambia el corazón, pero aquel que ha creído en Cristo, este Cristo le ha circuncidado el alma, le ha circuncidado el corazón. Por eso dice la Biblia que no se trata de circuncisos e incircuncisos, sino de gente nacida de nuevo, transformada por el poder de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La circuncisión simplemente era sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Solo profetizaba o anticipaba la realidad espiritual de que cuando el Mesías apareciere, los que pusieran su fe en él serían transformados en su interior. Pablo dice, el circunciso no es el que lo es en la carne, sino el que es circuncidado en espíritu, en el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí es donde, hermano, entra la realidad bíblica de poder comprender qué es sombra y qué es el cuerpo. ¿Qué es la profecía que anticipaba una realidad? Pero ¿cuál es el cumplimiento de esa profecía? El cumplimiento es Cristo Jesús, el Señor. La circuncisión fue dada no para que los gentiles la practicaran. ¿Sabía usted que hoy en día hay gentiles que se circuncidan? ¿Usted conoce esos cristianos que se hacen llamar mesiánicos?
que hablan más de Israel que del mismo Jesús. Tenga cuidado de eso, hermano. Porque esa gente promueve más las creencias judías que la doctrina del Nuevo Testamento. Los gentiles no somos judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Los gentiles somos gente que Dios quiso salvar, no para que cumpliera las creencias de los judíos, sino para que cumpliera la voluntad del Cristo, que le vino a dar redención y vida eterna. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno. El simbolismo simplemente representaba, hermano, una separación del mundo y la señal de la justicia que se recibe por fe. Gloria a Dios. Esto es importante porque esto es doctrina neotestamentaria. Una iglesia que no entiende acerca de lo que es justificación por fe, no se puede decir que es cristiana de verdad. Si usted no sabe lo que significa justificación por fe, usted no sabe ni cómo se llama, ni a dónde anda, ni por qué está sentado aquí. ¡Aleluya! Se lo voy a explicar así. Los creyentes y los judíos por igual, nadie puede cumplir, pudo cumplir, ni podrá cumplir la ley de Dios. Pablo dice en el capítulo 3 del libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, judíos y griegos, judíos y gentiles, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora que la ley ha maldecido a todos y que todos están desechados por el cielo, la única salida es creer en el poder redentor de la sangre de Jesús, que nos imputa justicia gratuita, para que por la justicia de Cristo tengamos entrada y acceso libre a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si de algo se rebusca el diablo, es de que los creyentes dependan de sus propias obras y de su propia justicia. ¿Usted conoce cristianos que quieren ir al cielo por su propia obediencia? Y que creen que por lo que son y por lo que hacen, por eso van a entrar allá arriba. Discúlpeme, usted a la par de Saulo de Tarso no logra hacer ni la chancleta de él. Y me incluyo yo, no logramos ser ni la tierra de la uña del dedo gordo del pie de Saulo de Tarso. Ese hombre fue el más celoso, fue el que mejor se apegó a la ley. Nadie fue un judío religioso, un fariseo tan puro como el apóstol Pablo. Pero Pablo al final termina entendiendo por la gracia de Dios que aunque hiciera todos los esfuerzos que hiciera, él nunca iba a lograr tener una obediencia que lo hiciera apto de entrar al reino de los cielos. Y entendió y predicó que lo único que puede hacer que un alma entre al cielo es su fe en la cruz de Cristo, su fe en el Cristo, que puede darle justicia gratuita. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que por creer en Cristo, hoy nosotros somos justicia de Dios en Él. ¿Escuchó eso? Se lo repito, la Biblia dice que por creer en Cristo, nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Qué es usted? Justicia de Dios. ¿Puede creer lo que está diciendo? Sí, amén. ¿Usted sabe cuán justo es Dios? ¿Cree que usted es justo igual que Dios? Ya ve que se está contradiciendo usted solo. Aunque usted no es justo como Dios, el haber creído en Cristo, eso le ha dado imputación divina. El principio de imputación está en la Biblia. ¿Qué significa esto? Es el hecho de que cuando una persona pone toda su confianza en el poder del sacrificio de Cristo, por esta fe, Dios le regala la justicia de Cristo y lo presenta delante de Él como recto, como digno del cielo, como acepto en el amado, dice la palabra. Aleluya. Sin embargo, hermano, había otra sombra que los judíos amaban mucho y que los judaizantes que andaban en Colosas les querían meter entre ceja y ceja a los creyentes que no leen la Biblia. Dios les bendiga. Aquellos que reciben hasta con café y pan a los testigos de Jehová se sientan ahí en su casa y dicen, son chévere. Dios nos socorra, mi hermano. Cristianos que van bien chévere, de gente que tiene herejías. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene un fundamento doctrinal. Que se puede ver versículos relanceados es una cosa, pero que tenga fundamento doctrinal es una cosa muy distinta. Alabado sea el nombre del Señor.
Otra cosa, segunda sombra que tenían, aparte de la circuncisión, era el famoso día de reposo. Si por algo podían estar dispuestos a descabezar a quien fuera los judíos, era para aquel que quebrantara el día de reposo. ¿Recuerdan la famosa historia de los evangelios? Cuando los judíos andaban, perdón, los discípulos de Cristo andaban arrancando espigas y se las comían. Habían andado haciendo la obra con el Señor y andaban hambrita. Y la agarraron con Cristo y le dijeron: ¿por qué dejas que tus discípulos estén haciendo eso en día de reposo? En otra ocasión se molestaron con Cristo porque estaba un culto así bien contento. La gente con la cara que usted tiene ahorita. Gloria a Dios. Un cultazo. Alabado sea el Señor. Si no es así, no se ría. Aleluya. Y Cristo de repente ve a un hombre con una mano seca. Aleluya. Y dice que ahí estaban los doctores de la ley y lo miraban con ojos de endemoniado a Jesús, esperando que Jesús sanara a aquel hombre. La Biblia dice que Cristo llegó, se dirigió a aquel hombre y le dijo: extiende tu brazo. Y cuando extendió su brazo, el brazo le fue restaurado sano, dice la palabra. Y de repente Cristo se voltea y dice que tenía una mezcla de furia y tristeza en su corazón por la dureza del corazón de aquellos judíos. Y Cristo les dice: ¿están molestos por lo que he hecho? Yo se lo voy a parafrasear. ¿Están molestos por lo que he hecho? Si su vaca se fuera a un hoyo ahorita, en día de reposo, no la sacaran, par de hipócritas. Y si pueden ayudar a un animal que en día de reposo está en peligro, ¿por qué no se va a ayudar al prójimo que tiene necesidad? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero su religión era tan hipócrita que para ellos preferían estar quietos en el día de reposo, aunque su prójimo se estuviera muriendo de hambre o estuviera pasando cualquier calamidad. Sí, amén. Y la Biblia dice que el día de reposo prácticamente consistía en dejar de trabajar, de hacer cualquier tipo de oficio que los demás días de semana se podían llevar a cabo. Pero los judíos lo malinterpretaron. ¿Cuál era el objetivo divino para con el día de reposo? O como muchos le llaman, para con el sábado. El primer objetivo divino era que cada vez que guardaran el sábado, su pueblo recordara de que hay un creador que hizo todo en seis días y en el séptimo día reposó. Que su pueblo tuviera memoria del grandioso y todopoderoso Dios Jehová de los ejércitos. Que cada vez que estuvieran el día de reposo, ellos tuvieran conciencia de que Jehová fue glorioso para con su pueblo y para con la creación. Amén. Pero el segundo propósito divino para con el día sábado era salvaguardar la comunión que Dios tenía con su pueblo. Se lo voy a poner así. Míreme aquí, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Todos los días trabajaban. Entonces Dios decidió dar un día en el que tuvieran total libertad, cero ocupación, para poder tener comunión con Dios, para poder adorarlo. ¿Está aquí, hermano? Amén. Dios bendiga a aquellos cristianos que si les dan otro día de trabajar, prefieren trabajar su día de descanso que venir al culto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hacer las horas extras y ganar un par de billetillos más y menosprecia el culto de su Dios. ¡Aleluya! Ya no vieron muchos amenes, ¿verdad? ¡Amén, amén! Alabado sea el nombre del Señor. Pero la voluntad de Dios era salvaguardar la comunión que él tenía o que él quería tener con su pueblo. Que su pueblo entendiera que toda la semana podían trabajar, pero que el día sábado era día de dar gloria al que gloria merece. Era día de buscar al Dios que les daba trabajo, salud y favor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, Dios, hermano, también estaba procurando el hecho de que su pueblo pudiera buscar también la salud familiar.
En este día se procuraba que las familias tuvieran tiempos amenos, que tuvieran tiempo para dedicárselos a sí mismos, para procurar que su pueblo no estuviera atado por el afán. Aleluya. ¿Entiende eso, hermano? Amén. La voluntad de Dios era que su pueblo comprendiera que no se trataba de llenarse de ocupaciones y todas esas cosas. Todo es necesario, dice la Biblia, y todo tiene su tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios en ninguna parte de la Biblia manda a que no trabajemos, excepto aquellos que son llamados al ministerio para servir a su Dios. Pero a toda la iglesia se le dice que trabaje con sus manos, para que teniendo todo lo suficiente, ayudemos a los que tienen necesidad, dice Pablo. Sin embargo, no se trata de que el pueblo se llene de trabajo y que deje de reconocer la necesidad del hogar y la necesidad de su Dios. Amén. Ahora, estos eran, hermano, los objetivos divinos. Aún se incluía el bien físico. Gloria a Dios. Mira, hermano, si vivir trabajando, eso mata. Amén. Eso fatiga. Aleluya. Si hay gente que en el culto dormida pasa porque solo trabajando pasa. Aleluya. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre del Señor. Pero por eso Dios dejó un día de descanso, para que su pueblo tuviera aquella libertad y aquel poder físico para poder adorar a su Dios. Ahora, ¿cuál era el error, hermano, que cometían los judaizantes para con el día sábado? La Biblia dice en Hebreos, capítulo 4, dice la Biblia así: pero aún queda un reposo para el pueblo. ¿Está aquí, hermano? ¡Amén! Aún queda un reposo. Gózate, Tony. ¿De qué se trataba este asunto? El día sábado tenía una sombra. Profetizaba oscuramente la realidad de que aunque Josué ya había metido al pueblo a la tierra que fluye leche y miel, esa tierra al final de cuentas era cosa de aquí y abajo. Pero David años después dijo: aún queda un reposo. El reposo que les dio Josué era humano, pero viene un Mesías, el cual será el verdadero reposo de su pueblo, el cual será la paz y la tranquilidad de los creyentes. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo era el reposo prometido para el pueblo de Dios. Cristo era, y esto es lo que profetizaba el día sábado. Cada vez que usted, hermano, en la Biblia ve que habían judíos guardando el sábado, esto era una profecía física de lo que iba a suceder adelante. No se trataba de que toda la eternidad iban a estar guardando el día sábado. Se trataba de que un día aparecería aquel que puede dar paz al cansado, de que puede dar bendición y gloria y gracia a su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo fue ese reposo y sigue siendo ese reposo del pueblo de Dios. Ahora usted sabe que hoy en día hay iglesias sabatistas. Y si usted no tiene Biblia, le va a pasar lo mismo que los colosenses, porque los colosenses ya estaban en ganas de volverse sabáticos también. Y ni judíos eran. ¿Está aquí, hermano? Amén. Alabado sea el Señor. Y hay gente que guarda el sábado y sienten que si no guardan el sábado se van a ir para el infierno. Pero ¿en qué parte del Nuevo Testamento enseñaron los apóstoles que el sábado tenía que ser guardado por la iglesia gentil? No. En ninguna parte. En ninguna parte. Al contrario, en el Nuevo Testamento se enseña la libertad del día sábado. Y Pablo en el versículo que hemos leído dice: no creyentes, que nadie los juzgue en comida o en bebida, en días de reposo, ni en luna nueva. Ustedes son gentiles salvados por la gracia de Dios. Y la gracia de Cristo es suficiente para darles el reposo que ustedes necesitan. ¡A su nombre! Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es el reposo. Amén. En primer lugar, para el pecador. Amén. Él fue el que dijo: vengan a mí los que estén trabajados, cansados, porque yo los haré descansar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor.
Él es el que nos da el reposo en primer lugar, hermano, de la búsqueda de la salvación por obras. Yo le pregunto a los que fueron católicos devotos, ¿cuál era su intención de hacer tanta penitencia y tanta locura en la religión católica? ¡Aleluya! Porque hay gente que hasta para ser católico fue mediocre. Y solo eran católicos de nombre y nunca iban ni tan siquiera a la parroquia. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Pero hay gente que fue católico hueso colorado. Y aquí hay algunos que posiblemente tuvieron el muñeco en el lomo. Alabado sea el nombre del Señor. Y andaban en procesiones y hacía penitencias y daba ofrendas y hacía todo lo que pudiera hacer. ¿Cuál era su plan? Su pensamiento y la basura que el cura le había metido es que por todos los esfuerzos que usted hacía iba a alcanzar la salvación un día. La salvación no puede ser alcanzada, señores. La salvación se recibe por fe y por gracia, gratuitamente. Vengan y compren pan, vino y leche, sin precio, sin precio, a su nombre. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Tanta gente en la búsqueda de la salvación, sin comprender el sencillo y práctico evangelio, crean en Cristo y tendrán vida eterna. No dice hagan esto y hagan lo otro. Lástima por aquellos predicadores que cuando le están predicando a los pecadores en una campaña evangelística, enredan todo al pobre pecador. Y como dice la Biblia en el libro de Lucas, le roban la llave de la ciencia a los pecadores. Les tuercen el conocimiento y le complican más el hecho de que lleguen a la salvación pronto esos pecadores. ¡Aleluya! Cierto. Le ponen duras y pesadas cargas en el lomo y le predican al pecador: crea en Cristo, acepte a Cristo, pero deje esto y deje lo otro y haga esto y haga lo otro. Yo le pregunto, si un árbol no es de mango, ¿cómo va a dar mango? Sí, amén. Sí, amén. Si a usted que es cristiano todavía le cuesta dar fruto de cristiano, ¿cómo va a dar fruto a alguien que anda el diablo adentro? Al pecador no se le predica que haga obras, se le predica que crea en Cristo, se le predica que Cristo transforma, que Cristo da vida, que Cristo da un nuevo nacimiento. ¿Alguien puede darle gloria a Dios en esta noche, al Señor? A su nombre. Gloria. Predicador, Dios te va a demandar el hecho de que estés estorbando la salvación del pecador. Pídale frutos al que puede dar frutos, pero al pecador hay que traerlo a Cristo tal como está. ¿O cómo vino usted? ¿Ya vino santo? ¿Acaso no venía eructando aguaro todavía? Si algunos con la pata de elefante lo trajeron, hermano, al altar, y el Cristo glorioso que predicamos le quitó la pata de elefante y les dio vida nueva, al pecador no se le pone en carga, al pecador se le llama así como está, drogo, pandillero, lo que sea. Vete a Cristo y Cristo le transforma. A su nombre, gloria. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es el reposo del pecado esclavizante, de ese pecado que usted tanto quería dejar y no pudo hasta que creyó en Cristo Jesús. Y lo voy a rematar con esto: esa fe con la que usted creyó en Cristo no fue obra suya, fue don de Dios, dice Efesios 2:8. Es don de Dios, hasta la fe es regalada. No vayan a andar creyendo, yo voy al cielo porque creí en Cristo. Usted no hubiera podido creer en Cristo si Dios no le hubiera dado esa fe. Cristo fue claro, capítulo 6 del libro de Juan: ninguno viene a mí si el Padre no lo envía. A su nombre, gloria. Aleluya. Cristo es el reposo del pecado esclavizante. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Él es lo que Israel nunca pudo tener. Cristo es la verdadera paz interior. Mire cómo se jactaban ellos de que guardamos el sábado, no quebrantamos el sábado, pero en su interior habían guerras, dice la Biblia. Su interior no tenía paz de ninguna clase. Había posiblemente una paz ficticia. Alabado sea el nombre del Señor. De esa paz en la que usted puede estar en pecado y se siente tranquilo. Esa paz es asesina y lo lleva al infierno. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.
Pero paz de Dios solamente en Jesús, nuestro gran día de reposo. Como Él se lo dijo a los judíos, aquí no estén diciendo nada, señores. Aquí está uno mayor que el sábado, y es Cristo el Señor. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y al final, el día de reposo no solo era sombra de Cristo en el hecho de que Él da tranquilidad interior, da la paz de Dios, alabado sea el Señor, sino también el hecho de que Cristo al final dará un reposo eterno. Cuando van camino a ese reposo eterno, ya entramos a ese reposo y nos esperan las puertas eternas de par en par abiertas para todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo, para todo aquel que ha dejado las religiones a un lado y ha abrazado al Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús para siempre. Cristo es la paz verdadera. Cristo es el reposo del pueblo de Dios. Hermano, ¿y cómo hay gente que se enreda en esta área? ¿Cómo usted le puede contestar a un sabatista cuando éste le dice el sábado hay que guardarlo? Gloria a Dios. Yo le pregunto, si un sabatista se le va en frente y dice, uno de los era, guardarás el sábado. ¿Qué le diría a usted? Si en los 10 mandamientos está que hay que guardar el sábado. ¿Cómo se defendiera usted? ¿Hay Biblia en su corazón para defender eso? ¿Para defender su libertad en Cristo y decir yo como gentil no estoy obligado a guardar el sábado? ¿O le diría después, le explico, le voy a preguntar a mi pastor y para rematar el pastor tampoco puede? Lo guarde. Mano, porque hay gente que predica la loca y fundamento bíblico no tienen. No hay doctrina cristiana. Una cosa es predicar y predicar y predicar y hablar y hablar. Y otra cosa es que todo lo que tú hables, todo lo que tú prediques, le des por sólido fundamento la palabra irrefutable de la Santa Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Hablar por hablar se puede. Pero ser defensor de la verdad a través de las sagradas escrituras es otra cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Así que leamos más Biblia. Gloria a Dios. A mí me sale más fácil estudiar la Biblia. Allá en la tele ahora ahí dan las historias de David. Ahí las estudio yo. Dios ayude a la gente, hermano. Ahí dan la historia de Moisés. Ya me la puedo. Ya llevo varios capítulos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de la interpretación bíblica de los mundanos? La Biblia dice que para ellos son locura y no la pueden entender. Porque esta palabra se ha de discernir espiritualmente, con la sabiduría que imparte el Espíritu Santo exclusivamente a aquellos que son templo y morada suya. Alabado sea el nombre del Señor. Aprender de los mundanos algo de la Biblia es terriblemente peligroso. Porque se anda más perdido que la cabra de Haití, hermano. ¿Entiende eso? Un mundano no sabe ni por dónde comienza ni por dónde termina la Biblia. Y aunque sea un católico, porque hoy ya salieron hasta curas católicos que predican y predican como si fueran evangelistas. Y qué triste que hablen más Biblia o locos que los mismos cristianos. Dios nos socorra. Alabado sea el nombre del Señor. Mira una tercera cosa que los judíos tenían como una de las sombras en las que ellos descansaban y ponían toda su confianza. Y estas sombras se las querían meter a los cristianos de Colosas. Pablo dice en el versículo 16 que hemos leído, nadie les juzgue ni en comida ni en bebida. Hay cristianos que todavía sienten que el comer cuche es pecado. ¿Está aquí, hermano? ¿Qué le dijeron a Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos? Pedro, mata y come. Aunque ahí se estaba refiriendo acerca de que él no se sintiera mal al visitar a Cornelio, de relacionarse con los gentiles. Sin embargo, la misma Biblia está diciendo ahí, lo que Dios purificó,
no lo llames inmundo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la tercera cosa en la que me quiero fundamentar, después de que dice que nadie los juzgue en comida o en bebida, dice también o en fiestas. Una de las cosas que era de gran solemnidad para el pueblo de Israel eran sus fiestas. Y por lo menos había 7 fiestas judías. 7 fiestas en las que ellos anualmente, hermano, daban toda su devoción, toda su fe y toda su confianza. La primera era la fiesta de la Pascua. Estaba también la fiesta de los panes sin levadura. A esta fiesta le seguía la fiesta de las primicias. También la fiesta de las semanas. Estaba también la fiesta de las trompetas. Que ese es lo que Pablo está diciendo en el versículo. La fiesta de las trompetas es la misma luna nueva que Pablo está mencionando aquí. Cada vez que había luna nueva, los judíos tocaban las dos trompetas de plata que Dios le mandó a Moisés preparar para el pueblo de Dios. Pero también después de la fiesta de las trompetas estaba el día de la expiación. Y el año terminaba celebrando la última fiesta y una de las más grandes, que era la fiesta de los tabernáculos. De estas 7 fiestas, 3 o 4 eran las más resaltantes. En 3 veces al año, toda la congregación de Israel se reunía en el lugar que Dios había elegido para su tabernáculo y celebraban con gran solemnidad estas fiestas. Tocaré solo 4 de las 7 fiestas de Israel. Una era la fiesta de la Pascua. La Biblia dice que cuando Israel estaba a punto de salir de Egipto en el famoso Éxodo, Dios les mandó que tomaran un cordero, que lo sacrificaran según el número de aquella familia y lo comieran entre sí. Y se les ordenó que no sobrara nada de aquel cordero, que no quebraran hueso suyo, alabado sea Dios, y que lo comieran con panes sin levadura, con sus lomos ceñidos, y dice la Biblia, con sus pies calzados, listos para salir en el éxodo grandioso del pueblo de Israel de la tierra de esclavitud. Ahora présteme mucha atención, por favor, présteme atención en esto. La Biblia dice que esta era una fiesta de las que, en las cuales había una de las mayores sombras del Antiguo Testamento acerca de la persona de Jesucristo. ¿Qué tipificaba la fiesta de la Pascua? Tipificaba la gran liberación que solo el Cordero de Dios sin mancha, que quita el pecado del mundo, la gran liberación que Jesucristo le dio a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amén, amén. El cordero tenía que ser perfecto, macho de un año, sin defecto, dice la palabra de Dios. Que sonrían todos los rostros de los redimidos, porque aquel que murió en la cruz no tenía mancha, tacha, pecado o imperfección. El que nos salvó nos regaló un sacrificio perfecto conforme a su propia vida. Y si el sacrificio era perfecto, tu salvación y la mía son perfectas para la gloria de Dios. A su nombre, gloria. Alabado sea el nombre del Señor. El cordero también dice la Biblia que era inocente. Hermano, para los que están despiertos todavía, mire, hermano, ¿usted alguna vez ha visto un corderito o una ovejita? ¿Ha visto la inocencia en aquel animal? Por favor, abra su mente por un rato y deje de estar pensando en el reloj y preguntarse a qué hora va a terminar el predicador. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y mire, hace tiempo atrás, a un Jesús ofreciéndose en la cruz.
y a un Pilato que no puede declararlo culpable, alabado sea el nombre del Señor. A un Pilato que por muchas ocasiones salió al lugar donde él estaba y le decía a la multitud enfurecida y endemoniada: ¡yo no hallo culpa en este hombre! Sí, amén. ¿Sabe qué fue lo que hizo que Pilato lo entregara? No fue una culpabilidad en un Cristo inocente, sino el hecho de que el pueblo se lo iba a acabar con el César y él podía terminar perdiendo su posición de gobernador en aquella tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aún aquella mujer de él, de Pilato, toda la noche pasó padeciendo, dice la Biblia, y llega afligida de corazón y le dice a su marido: aunque esta turba te esté diciendo basura, no te metas con ese hombre es inocente, ese hombre no tiene culpa alguna, ese hombre recto, el cordero que salvó a la iglesia, es inocente. Se murió por su pueblo, fue por amor, fue por gracia, fue por gracia. A su nombre, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Pero lo que más me gusta en la figura y en la sombra del cordero pascual era esto: un sustituto voluntario. Usted ve aquel animalito que lo agarran y no reniegan para nada. Gloria a Dios. Tanto que Isaías tomó esta parte y en su profecía más famosa, en el capítulo 53, dice: como cordero mudo fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bello es ver a Cristo caminando hacia el Calvario y verlo, hermano, como un sustituto voluntario. Verlo a él que no estaba muriendo por la iglesia de forma obligada, sino con toda gracia y con todo amor. Si mi pueblo no puede pagar esa deuda, yo me ofrezco, yo la pago. Y la sangre de Manuel, Dios con nosotros, fue derramada en el Calvario. Y por su gracia, hoy tenemos vida eterna. A su nombre, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sustituto voluntario. Aleluya. Delante de Dios, gracias a este cordero pascual, usted ya estuvo en la cruz. Dígale que se está durmiendo ahí a la par suya: ya estuviste crucificado. Ya estuviste crucificado. Ah, no, está vivo. Ya cargaste con tu maldición. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué dice Gálatas 3:13? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que muere colgado de un madero. Su maldición, mi maldición cayó sobre él, mi culpa cayó sobre él, y su obediencia y justicia cayó sobre mí. Alabado sea el nombre del Señor. Un sustituto voluntario. Y mire, ¿para qué fue tu sustituto? Para ser declarado maldito y culpable en tu nombre. ¡Aleluya! Para algunos es pesada la palabra maldito. Quítela de la Biblia, yo no la menciono. Pero nosotros éramos malditos. Y desde que Cristo murió, hoy somos benditos de Jehová para gloria de su nombre. Alabado sea el Señor. Su bendición fue mía y mi maldición fue de él en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Lo más terrible en la sombra del cordero pascual o de la fiesta de la Pascua es que aquel cordero era asesinado por los judíos, por el pueblo de Dios. Y a Cristo no lo mató Roma, lo mató su pueblo. Nuestro pecado lo llevó al Calvario. Amén. Nuestro pecado lo llevó a la maldición y a la cruz. Por nuestro pecado el brazo de Jehová reposó sobre él con ira y con castigo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, tenga cuidado cuando usted enseña o habla diciendo que el Padre, mire, hay predicador que se vuelve tan dramático con tal de tener a la gente llorando con pura mentira.
Una cosa es que la iglesia llore quebrantada por el Espíritu, y otra cosa es que con sutilezas y engaños a usted le saquen lágrimas, y como usted no sabe Biblia, usted piensa que es el Espíritu el que le está tocando. ¡Aleluya! Y hacen el gran drama de que el Padre allá arriba llorando que su Hijo está en la cruz. ¡Aleluya! Así lo enseña Isaías 53. No. ¿Qué dice la Biblia? Que él fue castigado por Jehová. En el momento de la crucifixión no vemos a un padre llorando. Vemos a un Dios enfurecido, derramando toda maldición, toda condenación y toda culpabilidad sobre el cuerpo de su Hijo, para que todos los pecadores fuéramos redimidos en la sangre y el sacrificio de Jesucristo. El Padre en ese momento estaba como el juez que castiga. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted quita eso de la Biblia, está desarmando la doctrina de la redención y de la justificación. Amén. Alabado sea Dios. Si Dios no castigó a su Hijo totalmente enfurecido, entonces tus pecados no han sido totalmente castigados. Gloria a Dios. ¿Entiende eso, hermano? Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, Pablo con gran alegría en el capítulo 5 de Primera de Corintios dice esto: Cristo, nuestra paz, ya fue sacrificado. Hoy celebremos la fiesta, dice Pablo. Hoy demos gloria a Dios con vida sin levadura. Hoy demos alabanza al Dios que nos regaló el Cordero perfecto para sacarnos de Egipto y meternos a la tierra gloriosa. Aleluya. Pero la segunda fiesta en la que Israel se congregaba todos era la fiesta de Pentecostés, o como también la Biblia le llama, la fiesta de las semanas. ¡Gloria a Dios! ¿Está aquí, hermano? ¡Amén! ¿Cuánto quieren que termine ya? Está bueno esto. Mire, la palabra Pentecostés significa quintuagésimo, o sea, el número 50. Por favor, observe cómo esta sombra se cumplió perfectamente en Jesús. El día en el que Cristo murió era la semana en la que Israel estaba celebrando la Pascua. ¿Está aquí? Amén. El pueblo estaba matando al Cordero, pero nuestro grandioso Cordero estaba colgado en la cruz, dándonos perdón y vida eterna. Amén. Es el nombre del Señor. La Biblia dice, 50 días exactamente después del sacrificio de la cruz o de la Pascua en Israel, 50 días después se celebraba la fiesta del Pentecostés. Cristo resucita, pasan 40 días aquí abajo. Él se va en el día número 40, pasan 10 días y la iglesia está en oración en el aposento alto. Alabado sea el nombre del Señor. Día 45 la iglesia está clamando. Día 49 la iglesia está clamando. El día 50 era el día de gran solemnidad. Todos los judíos de todas las naciones se reunieron en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Y de repente se oye un estruendo como de viento recio que llenó la casa. Lo oyeron todos los judíos que estaban afuera. Y era el Espíritu Santo diciendo: este es el día de la primicia, este es el día en el que yo soy dado como la primer parte de la herencia de los creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. La fiesta del Pentecostés o la fiesta de la semana se celebraba porque estaban comenzando a salir los frutos de las siembras, de las cosechas. Por eso se le llamaba también fiesta de las primicias. La Biblia dice que era el tiempo cuando salía el primer trigo y el pueblo celebraba ese acto. Pero la palabra primicias encaja con esto. ¿Sabe qué fue lo primero que Dios le regaló a la iglesia? La primicia de todas las bendiciones. Te regaló al Consolador, te regaló al Espíritu Santo. Descendió la primicia del cielo para el pueblo de Dios, y esta es la primer parte de toda la gloriosa herencia que le espera al pueblo del Señor. Aleluya. Amén. Pero
También juntamente con esto, la sombra en la fiesta del Pentecostés se llevó a cabo también en este punto. Fue en aquel día cuando una multitud enorme se convirtió a Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Recuerda ese sermón de Pedro? Cuando Pedro, lleno de autoridad, se levanta y predica y le dice al pueblo: no, señores, estos que están hablando aquí no están borrachos, no están ebrios, son las 9 de la mañana. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel: en aquellos días derramaré de mi espíritu y toda carne, alabado sea el Señor, profetizarán, alabado sea el Señor. La Biblia declara aquel mensaje poderoso, y miles de almas vinieron al Señor como primicia de la multitud de todos los que habríamos de creer en la era del cristianismo. En aquel día se inauguró el comienzo de la iglesia. Se convirtió una gran multitud. Pero con esas conversiones el Espíritu Santo solo estaba diciendo: esto es el comienzo de todos los que van a creer en el nombre que es sobre todo nombre. Este es el comienzo de todos los que van a rendir sus almas al grandioso Salvador, a su nombre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La fiesta de Pentecostés era exactamente por las primicias del trigo. Mire aquí. Aleluya. ¿Qué tendrá la par suya usted en esta noche? Gloria a Dios. Será una gran hoja de cizaña. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. O será trigo lo que hay ahí. Alabado sea Dios. Mire qué bonito. Todos los judíos estaban celebrando: gracias Dios por el trigo. Y el Espíritu Santo en el mundo espiritual estaba convirtiendo a los pecadores y volviendo los trigos del granero de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En el día 50, la primer cosecha del trigo de Dios apareció. Aleluya. Amén. Mire, mire esto. Trigo igual a iglesia. Iglesia igual a fructífera. Aleluya. ¿El trigo es fructífero, sí o no? Sí. La cizaña no da nada. El trigo sí. El trigo alimenta. El trigo sustenta. De ahí sale el pan. Alabado sea Dios. ¿Saben qué estaba comenzando en aquel día? ¿Y cuál era la sombra de aquel momento? Estaba apareciendo el trigo que va a saciar el hambre de este mundo pecador necesitado. Alabado sea Dios, de este mundo pecador que tiene un vacío en su alma. Y es la iglesia la que tendrá la capacidad de alimentar con el mensaje de Jesucristo el Salvador aquellos pecadores que tienen hambre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Jesús. Pero después le seguía la fiesta de las cosechas, la fiesta, perdón, de los tabernáculos. Y esta, a diferencia de la fiesta de las semanas o de Pentecostés, que celebraba el principio de las cosechas, la fiesta de los tabernáculos celebraba el fin de toda la cosecha. Cuando todo el pueblo se reunía para dar gracias a Dios por toda la bendición del año, por todo lo que Dios les había regalado como cosechas en ese año. ¿Qué tipificaba esto? Présteme atención. Porque había un rito terrible que celebraban los judíos aquí. Y ellos no se daban cuenta de la profecía que se daba a cabo cada vez que ellos celebraban esta fiesta. Cuenta la historia judía que tomaban cada vez que hacían la fiesta de los tabernáculos una vasija de oro. El sacerdote o el sumo sacerdote se iba al estanque famoso de Siloé, del que habla el libro de Juan. Dice la historia que sacaban aguas de ahí y todo el pueblo en procesión iba detrás del sumo sacerdote. Llegaban a la puerta que se llamaba la puerta del agua, en el lado sur del atrio interior del templo. Entraban por ahí y comenzaban a dar vueltas con aquella vasija, todos los sacerdotes alrededor del altar, mientras el pueblo entonaba el aleluya, y también declaraban una parte del
libro de Isaías, capítulo 12, decían: sacaréis agua de las fuentes de salvación. Diciendo este versículo, todo el pueblo celebraba, pero aquella agua la derramaban en presencia de Dios como símbolo de la bendición divina, de las lluvias que les concedían buenas cosechas. Ahora présteme atención, porque capítulo 7 del libro de Juan dice que en el gran día de la fiesta, en el último día de la fiesta, Jesús se para ante toda la gente que han estado celebrando con aquella vasija llena de agua y han derramado el agua, y Cristo les grita en aquel momento ante toda la multitud y les dice a todos: si tienen sed, el que tenga sed, venga y beba. Yo soy el cumplimiento de esa fiesta. Yo soy el que sacia nuestras almas. Yo soy el agua de vida eterna. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cristo era el que saciaba y es el que sacia toda vida. Mire, yo no me sorprendería de que más de algún samaritano o alguna samaritana esté aquí. Bebiendo del agua del mundo y aún así teniendo sed. Pero lo que sí le puedo decir es que si bebe de esa agua, seguirá teniendo sed. Pero si bebe del agua que Cristo da, esa agua salpicará dentro de usted como fuente que salpica para vida eterna. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta hora? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero en esta fiesta de los tabernáculos, todo el pueblo recordaba también el momento en el que en el peregrinaje en el desierto vivían en tiendas. Entonces todos en Jerusalén, en Israel, hacían cabañitas, y los 7 días de fiesta pasaban debajo de aquellas cabañas. Habitaban ahí o dormían ahí. Por eso también en las noches utilizaban lámparas. Y esto sirvió para que Cristo también le dijera, en ese mismo contexto, le dijera como un capítulo adelante al pueblo: yo soy la luz del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta que todo lo que Israel hacía en el Antiguo Testamento tenía cumplimiento en la vida de Cristo Jesús? Por esto la iglesia no tiene que andar buscando en otro lado. Cristo es el que nos permite estar completos. En Él vosotros estáis completos. Colosenses 2:10. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué los gentiles ya no tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos? Y los judaizantes les metían a los de Colosas que celebraran las fiestas judías. Pero Pablo les escribe que nadie les juzgue en eso. Que nadie se levante a achicarlos a ustedes por no celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ustedes no necesitan una cobertura de una ramadita. Ustedes ya tienen a un Cristo que es el tabernáculo de ustedes. Él es su templo, Él es su cobertura, Él es su protección. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos tienen a Cristo como muro de fuego alrededor de su vida? Él es la protección de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no necesita del pitonizo, del brujo, del santero, ni la de que le pasa huevos a los niños. A su nombre. Gloria. Ya no necesita nada de eso. Ni oraciones del puro, ni ninguna basura de esa. Aleluya. Ni andar el boxer al revés, Dios le bendiga. Ni tener la gaja de ajos ahí detrás de la puerta. Y tener la escoba patas arriba detrás de la puerta. Dios les bendiga. Ya nuestros hijos no necesitan andar las chibolitas aquí en las manos. Ya tenemos a un Dios que protege nuestra familia. Ya tenemos a un Dios que guarda nuestra vida. Cristo es nuestro tabernáculo. A su nombre. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. La última y cuarta fiesta que quiero tocar. El gran día de la expiación. Por favor, deténgase a entender esto. Porque aunque a esta se le consideraba fiesta, no comenzaba como fiesta. Este día, a diferencia de los otros días, el pueblo estaba en ayuno, en amargura y en aflicción de espíritu. Era el día anual cuando toda la nación iba a pedirle perdón a Jehová por todos sus pecados. El sumo sacerdote entraba al templo, al santuario, pasaba el lugar santo y iba a entrar al lugar santísimo.
Tan seria era esta fiesta que se les ponía un lazo y una campanilla al sumo sacerdote. Porque posiblemente en el intento de conquistar el perdón de Dios para su pueblo, muriese dentro del lugar santísimo. Nadie iba a poder entrar a sacarlo, sino que con el lazo iban a jalar el cadáver de aquel hombre que no logró conquistar el perdón de Dios para la nación. Todo el pueblo temblaba, todo el pueblo sollozaba, todos en ayuno se humillaban y deseaban el perdón de Dios para sus vidas. El sumo sacerdote agarraba la sangre del becerro que había sido sacrificado, entraba con el ebrillo lleno de sangre y comenzaba a rociar todo el arca y todo el altar. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que si Dios se hacía sentir en aquel momento, la nube de Dios posaba sobre el arca del pacto. Si este sumo sacerdote lograba salir vivo de ahí, entonces este momento de ayuno se volvía en un momento de celebración. Dios habría perdonado el pecado de su pueblo. Dios habría dado un año de gracia para toda la nación. Pero conforme al libro de Hebreos o a la carta a los Hebreos, esto tenía un significado terrible. El gran día de la expiación, conforme a Hebreos dice, y Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros y del más amplio y grandioso tabernáculo celestial. ¡Aleluya! No con sangre ajena de becerros y de machos cabríos, sino con su propia sangre ha entrado al lugar santísimo delante de la presencia del Padre, y con su sangre nuestro gran sumo sacerdote nos ha regalado redención perpetua. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Redención perpetua. Bendito sea Jesús. Cuán glorioso es ver este cuadro. Jesús entrando al tabernáculo celestial para expiar el pecado de su pueblo. Nosotros no tendríamos la misma preocupación de Israel. Israel se preguntaba, ¿estará santo el sumo sacerdote o lo irá a matar Jehová? ¿Andará recto y agradable ante Dios o quedaremos perdidos en nuestros pecados? La iglesia no tenía esa preocupación. El día que Cristo murió y el día que entró a la presencia del Padre, por cuanto era el Hijo unigénito del Padre, el amado del Padre, no había razón para que Jesús fuera rechazado. Fue bien recibido, y la sangre que Él derramó delante del Padre ha conquistado la bendición perpetua de la iglesia del Señor. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Voy a ir terminando por los que están afligidos ya. Gloria a Dios. Mire, hermano, ahorita solo hemos rozado. Si usted se ha dado cuenta, apenas voy a entrar al cuarto punto de este mensaje. Pero las sombras que habían en el Antiguo Testamento acerca de Cristo son sin fin, son sin número. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Puede ver a un Moisés pararse enfrente del Mar Rojo? ¿Está aquí, hermano? Levantando su vara, y puede ver a todo el pueblo de Israel pasando en medio del Mar Rojo, y después de que cruzaron ese Mar Rojo llegaron a la libertad. ¿Se acuerda de esa historia usted? Esa es la misma historia que usted ha vivido y que yo he vivido. Nuestro gran Moisés, Cristo Jesús, nuestro gran libertador, nos abrió el Mar Rojo de su sangre. Cuando atravesamos el mar de su sangre, venimos a tierra de libertad. Él nos regaló la libertad por su sangre. Aleluya. Pero la otra cosa que el pueblo tenía arraigado a su corazón, el pueblo de Israel, era el tabernáculo. Todo el tabernáculo habla de Cristo Jesús el Señor. Yo con esto voy a ir terminando el sermón, y espero que los últimos minutos los disfrute. Cristo es el altar de bronce, y Él mismo es el animalito que ahí fue sacrificado. Él es el altar de bronce donde los pecados
de la iglesia son purificados. No importa el estado en el que se encuentre el creyente o se encuentre el pecador, hay un Cristo que santifica, hay un Cristo que renueva, hay un Cristo que limpia, hay un Cristo que puede hacer morir lo malo en el pueblo de Dios y puede darle vida nueva. Alabamos al Señor. Aleluya. Amén, amén. Él es el candelabro que estaba dentro del altar. Él es el candelabro que alumbra en el lugar oscuro. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, todos nosotros estábamos en tinieblas. Y Cristo es la luz que ha resplandecido en nuestro corazón. Con toda razón Él pudo decir: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Qué bonito es saborear a Jesús y estudiarlo, hermano. Qué bonito es darse a la Biblia, vea. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo Jesús es el pan de la propiciación de su pueblo. Amén. Adentro del lugar santo estaban los 12 panes de la propiciación, uno por cada tribu. Bendito sea el nombre del Señor. Este pan era ofrecido en símbolo de reconciliación o de pedir gracia y misericordia de Dios. Cristo es el pan de la propiciación de su pueblo. Ha leído en la carta de Juan, cuando Juan dice en el capítulo 2, y Él es la propiciación, alabado sea el Señor, no solo de nuestros pecados, sino de los de todo el mundo. Él es nuestra propiciación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué significa la palabra propiciación? Tiene dos significados. En primer lugar, es un sacrificio capaz de aplacar la ira de un Dios que quiere castigar. Y en segundo lugar, significa, hermano, un sacrificio capaz de satisfacer las necesidades de su pueblo. Porque a Cristo se le llama la propiciación de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque con su cruz Él detuvo la ira de Dios. Y con su cruz Él te regaló lo que tu alma necesitaba. Él te dio lo que tu alma requería. Bendito sea el Señor. Cristo. Hasta la carne de Cristo era tipificada en el Antiguo Testamento. Aprenda. Dice la Biblia en el libro de Hebreos. Gozate, hijo. Que cuando Cristo murió. Gozate, Chequiel. Fue a través de su carne que nos abrió un camino vivo al Padre. ¿Se acuerda cuando Jesús expiró y dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu? Y habiendo dicho esto, expiró, dice el apóstol. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo dijo esas palabras, los muertos resucitaron, dice la Biblia, el día de su resurrección. Las rocas se partieron. Bendito sea Dios. Los mismos romanos que estuvieron ahí les temblaron las patas y comenzaron a declarar: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo fue rasgado en dos, significando que cuando Cristo entregó su carne para morir por nosotros, nos abrió el camino vivo al Padre. Y hoy no necesitamos de un tabernáculo. Hoy en Cristo tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es triste que un creyente le ande diciendo a otro creyente o al pastor: mire, pastor, ore por mí porque a usted Dios lo oye. Yo le pregunto a usted que le dice eso al pastor: ¿usted es católico, adventista, mormón? ¿Mormón? ¿Qué es usted? Porque el camino vivo al Padre no está abierto para los pastores y para los evangelistas, sino para todo el que ha sido lavado en la sangre de Jesús. Todos tenemos la misma confianza. Hemos sido hechos adoptados, hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cristo es el arca, nuestra gloria. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Se acuerda cuando el arca del pacto ya era llevada a la guerra? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Celebraba. Lastimosamente, los que lo llevaban andaban en pecado y les robaron el arca. Después el arca no necesitó que Israel lo fueran a traer, porque la gloria de Jehová hizo que aquel pueblo fuera humillado y unos animalitos
levíticos traían de nuevo el arca para tierra judía. Bendito sea el nombre del Señor. El arca era la gloria del pueblo de Israel. Nuestra gloria se llama Cristo. Si en alguien nos podemos gloriar, es en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor.